Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Es un placer para nosotros desde la Embajada de México estar con ustedes esta mañana y poner en funcionamiento estas tareas que ustedes vienen realizando y que van a realizar en el resto de este día, de algunas horas de esta mañana, para poder ver el tema de energías renovables. Amigas y amigos, agradezco a todos la invitación y la grata asistencia de ustedes a este encuentro intitulado México, oportunidades y potencial de las energías renovables. Quisiera que mi breve intervención gire en torno a una reflexión sobre México, sobre mi país, que puede representar para España y su presente y su futuro. Celebro la presencia de destacados especialistas en materia de energía renovable, quienes enriquecerán este encuentro. En medio de una seria crisis económica global y, por qué no decirlo, una crisis de confianza derivada de las propias dificultades económicas, México ha podido probar hoy, a nivel global, ser una nación confiable y con grandes perspectivas de futuro. Hoy, en México, el nivel más bajo de cuenta corriente de los últimos 20 años, las reservas internacionales más altas de la historia, 160 mil millones de dólares que hoy tiene México, una inflación baja con una deuda que se ubica en la cuarta posición de los 32 países de la OCDE, por citar solo algunos ejemplos. La actual coyuntura de la economía mundial ha redimensionado nuestras relaciones económicas y empresariales. Los datos de la inversión extranjera directa recibida por México en el periodo se coloca entre el 2000 y el 2010, muestran que España está como el segundo mayor inversionista extranjero con más de 45 mil millones de dólares, lo que representa el 15% del monto total captado en dicho periodo, solo detrás de los Estados Unidos y vecino principal socio de México. Como ustedes pudieron observar el domingo pasado en un diario de este país, los datos de las mayores empresas instaladas en América se encuentran en México, en mayor número y en mayor potencialidad. México aparece en todos los estudios relativos en las economías emergentes con mayor pujanza y perspectiva de futuro en el entorno global. Es claro, nuestra relación económica y comercial con España, que da para más y queremos ir por más. Tenemos una tarea permanente, la Embajada de México, con las cámaras de comercio de todo el país, de toda España, para hacer una presentación de lo que tenemos, de lo que requerimos y de cómo podemos asociarnos con todos los inversionistas que hoy vean en México el espacio adecuado como un destino en el que pueden llegar sus esfuerzos. Y como México va por esta brecha y por estas tareas, en fechas recientes el Congreso de la Unión Mexicano aprobó las reformas educativas y laboral que nos permiten abrir mejor en nuestras perspectivas laborales, lo que se traducirá sin duda en tener mejores mexicanos preparados y en condiciones laborales más competitivas en el entorno global. Además de lo anterior, está en proceso la reforma de telecomunicaciones que hace apenas unas cuantas horas acaba de aprobar el Senado de la República y ya es una realidad de nuestro país. Y tanto la reforma energética como la hacendaria, que fue presentada el día de ayer por el presidente Enrique Peña Nieto, están por iniciar sus procesos legislativos y que serán aprobados en unos cuantos días. Esta serie de cambios, amigas y amigos, estos cambios estructurales derivan del Pacto por México, una relación que se firmó entre los tres partidos mayoritarios de nuestro país y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, firmado por la mayoría de los partidos políticos que apuntan a transformar el país en una nación más dinámica y competitiva, que propicie más requerimientos y desarrollos para nuestro país y para quienes crean en nosotros. Igualmente, un incremento en las oportunidades de inversión de México, de las cuales hablará en su intervención
nuestra querida compañera y amiga Jimena Caraza, directora de ProMéxico para España. Hoy, las energías renovables representan para el mundo en lo general y para México en lo particular una buena alternativa frente a una responsabilidad impostergable de atender los riesgos que implican los cambios climáticos. Pero sobre todo, señoras y señores, que los empresarios mexicanos y que las autoridades mexicanas creen en la energía renovable. Mi país demostró durante la cumbre del COP16 su férreo compromiso con la reducción de gases de efecto invernadero. Las naciones estamos hoy llamadas a enfrentar nuestras necesidades energéticas con un mayor compromiso medioambiental, a la vez que debemos de explorar y apostar por las nuevas alternativas de energía, tanto por costos como por eficacia. México crece y apuesta por un futuro prometedor que conlleva igualmente tener el tema de la energía como un elemento fundamental de su desarrollo. Es por ello que en este evento los empresarios españoles del ramo encontrarán a un país que es un mar de oportunidades de inversión y de negocios en materia de energías renovables. Jimena también les comentará la disponibilidad que hay en los 32 estados de la República, las posibilidades de invertir en cada una de las áreas y espacios industriales de México, y además nuestro país representa para sus empresas una oportunidad de acceso inigualable al gran mercado de América del Norte. Asimismo, la ubicación geoestratégica de México y su red de 12 tratados de libre comercio que abarcan a 44 naciones del mundo hacen de México un lugar idóneo para la instalación de sus empresas, para la producción y exportación de sus productos al mundo. Señoras y señores, amigas y amigos, hagamos del sector de energía renovable de España un eslabón más de esa férrea cadena de éxitos empresariales españoles. La oficina de ProMéxico, instalada en nuestra embajada, está bajo el liderazgo de doña Jimena Caraza. Todo un grupo de especialistas los orientarán y atenderán las necesidades del empresario que hoy nos acompaña. ProMéxico es la agencia mexicana. En otras palabras, están tratando ustedes ya con el gobierno de México a través de ProMéxico. Si ustedes se encuentran en México, las posibilidades de invertir, tengan la plena seguridad que van a encontrar una nación que no solamente abre las puertas a la inversión, sino que una sociedad que considera a todos los que llegan a nuestro país desde un espacio importante de desarrollo, una amistad innegable, por lo que vale la pena apostar por México. Muchas gracias.